Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y sean testigos de cómo dos hermanas pudieron solucionar sus problemas de comunicación y así poder ayudar económicamente a su madre de la tercera edad. También tendremos la presencia de la maestra Xochitl Morales Díaz, quien es directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Es muy común que cuando nos referimos al término pensión alimenticia, casi de inmediato se nos venga a la mente la imagen de un padre o de una madre otorgando una cantidad destinada a cubrir las necesidades de sus hijos. Sin embargo, la pensión alimenticia no es solo para los hijos, ya que también es una obligación el que estos atiendan las necesidades de sus padres mayores, como lo veremos en el siguiente testimonio. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí dando el testimonio de la situación que ustedes vivieron y de la forma cómo la pudieron resolver. Nos gustaría que nos platicaran qué fue lo que sucedió y qué es lo que originó que acudieran al Instituto de Mecanismos Alternativos. Bueno, mira, nosotros acudimos a Mecanismos Alternativos recomendadas o sugeridas por el juzgado cuarto oral, porque nosotros ya teníamos un proceso allí, explico a grandes rasgos. Yo me encargo de cuidar a mi mamá y tengo más hermanos y todos nos apoyan, todos me apoyan. Pero hubo un conflicto con mi hermana porque ella se hizo partícipe del acuerdo, pero pues tuvo problemas fuertes y dejó de participar y no me avisó. Entonces yo dije, tal vez ella ya no quiere participar en el acuerdo, pero pues yo la necesito porque ella es la que me hace fuerte económicamente para la relación de mi mamá. Mi mamá ya está prácticamente discapacitada, es una persona de la tercera edad, tiene 78 años, entonces depende totalmente de mí. Entonces yo trabajo en mi casa y la cuido a ella, entonces se me hacía muy difícil solventar todos los gastos. Entonces dije, no, aquí hay algún problema, no la localizo. Entonces dije, va a ver que, pues ni modo, voy a tener que tomar medidas más drásticas. Me contacté con una hija de una amiga de mi mamá de hace muchos años, que es abogada. Yo necesito integrarle o hacerle una demanda de pensión alimenticia a mi hermana. Le dije, yo tengo entendido que a los adultos mayores se les da una protección y tienen derecho a una pensión alimenticia por parte de los hijos, para que no estén desválidos, ¿verdad? Llegó el momento en que llegamos al juzgado cuarto y me dice la secretaria, señora, yo necesito las actas de sus hermanos porque todos tienen que integrar el expediente. Yo le decía, licenciada, es que mis hermanos yo no los quiero comprometer ni los quiero molestar porque ellos me apoyan muy bien, el único problema es con mi hermana. Dice, bueno, mira, hasta aquí se detiene el proceso conmigo porque el mío es proceso judicial y yo no puedo hacerlo más adelante porque me faltan esos documentos. Yo te sugiero que vayas a un departamento alterno a nosotros que se llama Mecanismos Alternativos. Dice, es un departamento que se dedica a conciliar los conflictos cuando las personas tienen disposición de hacerlo. Y se redacta un escrito que tiene validez oficial y judicial para llevarse a efecto. Ah, pues súper bien. Ya previamente mi hermana y yo ya nos habíamos puesto de acuerdo, ya hemos platicado el conflicto que teníamos y ella ya había entrado en razón. Me dice, ok, de acuerdo, vamos a establecerlo. Ese mismo día cabe aclarar que fue súper rápido. Ese mismo día fuimos, nos atendió una de las licenciadas y nos explicó los procedimientos que había en Mecanismos Alternativos. Principalmente era conciliar los intereses, era mediar el problema para que ninguna de las dos partes se sintiera ofendida ni la otra fuera tratada injustamente. Entonces nos explicó en qué consistía la ley para hacer equitativo lo que era el convenio y nos dijo que todo iba a ser confidencial, que no íbamos a tener problemas posteriores y que sucesivamente se iba a hacer lo más rápido que se pudiera. Estuvimos muy de acuerdo porque le explicamos la situación. Yo le decía que pues, no podíamos involucrar a mis hermanos porque ellos, aparte de que no sabían este conflicto que yo ya tenía con ella,
pues no los podíamos molestar porque se iban a sentir agredidos, se iban a decir, oye, espérate, yo te estoy apoyando. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué me estás llamando? Me estás llamando, ¿verdad? Porque cuando integramos a una persona dentro de un proceso judicial, pues también estamos lesionando sus intereses, lesionamos su tiempo, lesionamos la relación que se tiene, ya sea consanguínea, comercial o lo que sea, ¿no? Y yo no quería tener ningún problema porque ellos se han portado súper bien conmigo, súper bien. Nada más falta que yo alce el dedo y todos están viendo a ver qué necesitamos. Y llegamos al día siguiente, nos atendió la licenciada Samantha, nos explicó otra vez el proceso, llenamos una solicitud y mientras íbamos por unos documentos que estaban integrados en el juzgado cuarto, ellos, la licenciada junto con el licenciado Alberto, creo, ya sea coordinador, empezaron a redactar el escrito conveniente y ya nos lo dieron a leer, nos explicaron en qué consistía, qué era el acuerdo que habíamos tenido, el porcentaje que mi hermana iba a aportar para la pensión de mi mamá, y es un todo arreglado. O sea, lo que nos pudo haber llevado meses se arregló en solamente dos citas. Y algo muy importante, nos incitan o nos encomian más bien a que la voluntad de las personas en conflicto sea la que procure el arreglo del problema. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. ¿Cómo se sintió usted? Primero, cuando empezó este proceso, me sentí un poquito agredida. De hecho, casi ni nos hablábamos ni nada, ¿verdad? Porque yo estaba molesta. A pesar de que yo era la demandada, me hicieron sentir, o sea, a gusto, o sea, tranquila de poder expresar y de poder, ¿verdad?, llegar a un acuerdo con mi hermana. Se solucionó eso porque estuvimos compartiendo ese acuerdo, perfecto las dos, y la relación, ¿verdad?, se volvió a suavizar y volvimos a tener esa unión familiar igual, ¿verdad?, que yo he estado muy separada de mis hermanos, la verdad, y dado con esta solución que tuvimos, pues he tenido más contacto con ellos y ellos no se sintieron tampoco, pues como no los inmiscuimos en esto, no hubo ningún problema de que afectara mal la relación de ellos conmigo porque lo arreglamos mi hermana y yo. Nos atendieron muy bien a las dos, como personas, ¿verdad?, con muchísimo respeto, sobre todo, y eso sí me agradó porque se rompe una unión familiar y es bien difícil, de la nada se rompe y es muy difícil volver a restablecerla. Claro. Porque quedan resentimientos, aunque no se expresen, queda algún resentimiento y en esta manera no, de esta forma no. Nos ayudaron a solucionarlo, no se inmiscuyó a más gente, se solucionó aquí y volvimos a estar en paz otra vez. Pero precisamente para que, como sabemos que la familia es la base de, ahora sí que, de la sociedad, para que la comunidad esté tranquila y que la familia es sumamente importante para transmitir estos valores de ayuda y de respeto entre hermanos y sobre todo a los padres, ¿verdad? Que ahora, en este caso, que era la situación de su madre, ¿verdad? De cómo convivir con ella y cómo solventar la cuestión económica, que uno como hijo, pues, le debe mucho a los padres porque, o sea, fueron nuestro pilar para crecer y los adultos que ahora llegamos a ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sabemos que, y vemos, o sea, en el Poder Judicial, que entre más se puede invertir en la relación humana que se tenga como familia, esto trae una retribución, no solamente a la familia que arregla el problema, sino a la comunidad y a la sociedad en sí, porque si ustedes están bien, su alrededor y toda la comunidad en donde están viviendo también se afecta de manera positiva, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente lo que se busca con estos procesos, para que ustedes pues restablezcan esa comunicación y, como dicen, no solamente solucionamos el problema que teníamos de origen en cuanto a nuestra madre para la cuestión de la manutención de ella, sino que yo pude volver a acercarme a mi hermana que estaba distanciada, ¿verdad? Sí. No sé si me permite agregar algo.
tendemos muchas veces a decir, bueno, y tengo más hermanos, ¿y por qué al otro no le dices? ¿Y por qué a aquel? ¿Y por qué a mí? ¿Verdad? No. Pero ahí nos hicieron ver, todos tenemos la misma obligación, ¿verdad?, de participar. Obligación moral, sobre todo con los padres, como usted comentaba, de participar. En la medida en que tú puedes, pero hay que participar. No te fijes que porque tu hermano no lo hace, haz lo tuyo y estás más tranquilo. Claro. El día de mañana que llegara a suceder algo, pues nadie te va a poder decir, es que porque tú no lo hiciste, y es que porque tú fallaste, y tú tuviste la culpa. No. Lo que llegara a pasar, estamos de acuerdo todos, bien o mal, estamos de acuerdo todos. Sí, efectivamente. Es importante recalcar algo, licenciada. Muchos de los integrantes de las familias dicen, es que yo no puedo dar dinero. Hay muchas maneras de poder apoyar a los abuelitos, a las mamás, a los papás que están solos, con el tiempo. Porque los papás, a veces, yo lo veo por el caso de mi mamá. Oye, pues todo el día está en la casa, yo la atiendo, pero ya le hace falta platicar. O sea, con que vayas y platiques, y como dice una de mis amiguitas, dice, ayuda práctica. O sea, no es de que vayas y te sientes, es vayas y que les platiques, de que les ayudes a ordenar la cocina, de que les ayudes a ordenar su cuarto, de que les ayudes a limpiar, o que les platiques. O sea, eso es una distracción y es una atención invaluable para los adultos mayores que lo necesitan mucho. Porque yo lo veo con mi mamá, llegan mis hermanos que ella quiere mucho y se le iluminan los ojos. Dice, ay, ya llegó mi hijo, ay, ya llegó mi hijo. Y bueno, pues ahí estamos apoyando, pero esa ayuda es invaluable para los abuelitos, invaluable. Y que con el ejemplo que nosotros hagamos con nuestros padres mayores, pues también estamos dando un ejemplo para nuestros hijos, para que el día de mañana pues sea la misma forma, ¿verdad?, de retribución, de amor, ¿verdad? Es cierto que la cuestión viene artículos en el código que establece una obligación, pero más allá de esa obligación está los lazos de amor y respeto que se han generado en la familia, ¿verdad? Definitivamente, es súper importante porque la vida es bien corta, pero ya estoy aprendiendo a disfrutar cada momento. Igual cuando la atiendo, igual cuando tengo que salir, igual cuando tengo que trabajar. La relación con los hermanos, pues eso es invaluable también. Es súper importante que estés bien con tu gente, porque también de eso se enriquece el espíritu de cada quien. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por haber aceptado estar de manera conjunta dando el testimonio. Qué mayor testimonio de tenerlas juntas platicando, ¿verdad? Que la gente pueda ver que se pueden solucionar los conflictos a través de una mediación llevada por un facilitador o un mediador que se dedica a restablecer esa comunicación. No, pues sí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Porque al menos yo no sabía que existiera un organismo como este, muy bien, ¿verdad? Que nos, la unión familiar, o sea, nosotros seguimos, nos volvimos como a reencontrar. También a las personas mayores que se sientan agredidas en esa situación, pues que se acerquen con ustedes, porque ustedes tienen esa facilidad de poder acercar a la gente e integrarla, eso es bien importante. No separan, no ustedes dividirla, integran, sí. Integran para que se llegue a un bien. Sobre todo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado y estar aquí y darnos su testimonio. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Hemos visto cómo dos hermanas que se encontraban distanciadas lograron volver a convivir, platicar y cubrir las necesidades de su madre, volviendo a estar presentes en la vida de ella. Vamos a un corte y cuando regresemos, platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy la maestra Xochitl Morales, quien es directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Baja California. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Baja California. Estamos en sede del Poder Judicial, en las oficinas del Consejo de la Judicatura, y pues por parte del magistrado presidente Salvador Ortiz, pues te damos la más cordial de la bienvenida. Muchas gracias. Y pues el objetivo de este programa es obviamente
permear esta cultura de paz para que la gente que tiene conflictos o la gente que a lo mejor no tiene conflictos, que pueda conocer a las personas que puedan tener alguna situación, puedan dar una recomendación en acudir a los centros de justicia alternativa de los diferentes estados de la República. Y bueno, uno de los temas que nos preocupa mucho siempre es pues la familia, ¿verdad? Que cada vez hay más conflictos, más encuentros en los que pues la familia no puede continuar dentro de los en la constitución normal nuclear que conocemos de una familia, y que puedan conocer qué alternativas tienen para resolver sus conflictos. ¿Cómo lo manejan dentro del CEJA que tú dignamente pues representas? Gracias. Pues definitivamente la materia familiar es es muy importante. Siempre tenemos que ver el lado humano tanto de los menores como del padre y de la madre, ¿verdad? Entonces, aquí el procedimiento es tan noble que nos permite precisamente ver a todas las partes, ¿no? Cuando llegan al Centro de Justicia Alternativa, ya sea en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, que son nuestras tres sedes, ¿verdad? El que va como solicitante, que puede ser el papá o la mamá, se les explica cuál es el procedimiento, cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios que se tienen con él, y ellos deciden si continúan o no. Posteriormente se les da una invitación, no es un citatorio, es una invitación para que la otra persona pueda acudir y hablar. En la invitación, en términos generales, se dice que se invita a una plática en relación a sus hijos, ya sea la pensión alimenticia, la guardia y custodia de sus menores hijos, y creemos siempre que es la mamá la que cita al papá, y no, sorprendentemente tenemos muchos papás que están muy interesados, muy alta el número de papás que incluso quieren hacerse cargo de sus hijos, quieren quedarse con sus hijos, o sea, quieren manejar lo que anteriormente veíamos como muy tradicional, que era nada más la mamá y toda la carga era para la mamá. Aquí en Baja California, no sé si es en todo el país, pero aquí en Baja California tenemos a muchos papás responsables, ¿no? Entonces se le hace la invitación a la persona que sea, papá o mamá, como decía, y también se le explica cuál es el procedimiento, que es un procedimiento voluntario, que es flexible, etcétera, ¿no? Y cuando aceptan, se hace una sesión conjunta. Entonces, ya estando ahí las partes, platicamos sobre el mediador, es el que hace el procedimiento. Recordemos que el mediador es una persona tercera en el conflicto, es imparcial, es neutral, ¿verdad? Y lo que va haciendo es, a través de herramientas de comunicación, como lo hacemos en Nuevo León, los vamos llevando de la mano a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Primero identificamos cuáles son sus posiciones. Si no tenemos identificadas las posiciones, difícilmente llegamos a las necesidades, porque las necesidades las cubrimos con las posiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Mi coraje está por encima de lo que yo necesito, ¿no? Eso en otros términos, ¿no? Entonces vamos haciendo que ellos platiquen. A veces de primera instancia no quieren ni voltearse a ver, ¿verdad? Y es muy satisfactorio para nosotros cuando vamos avanzando este procedimiento y vamos quitando las posiciones para que surjan las necesidades y podamos resolverlas, y anteponemos el menor, dónde va a estar, qué es lo que va a pasar por el menor. Entonces hemos llegado a acuerdos muy padres, porque dice, tú lo cuidas en el día, yo lo cuido en la noche. Es raro ver un convenio, claro, en materia familiar en esos términos, ¿no? Entonces la persona se va a trabajar y las entrega al papá o a la mamá, o al revés, regresa al otro, y entonces, dependiendo a quién le tocó en el día, es el que se encarga de la escuela o de llevarlos a la escuela o de llevar a comida. Alguna vez escuché, ¿cómo es con tanta crisis y tanto problema los mexicanos salen adelante, ¿no? Y es por la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hace la familia? Bueno, no puedo yo, entonces mi hermana, mi tía, mi abuela, mi mamá, quien esté alrededor. Tu red de apoyo familiar. O sea, la red familiar nos apoya en todo esto, ¿no? Pero anteriormente estaban muy, muy cerrados a que la custodia era... Te vas a quedar con ellos, entonces tú vas y los visitas sábado y domingo, etcétera. Ahora no, aquí tenemos muchos convenios que están en esa situación. Lo que nosotros buscamos nada más, que la calidad de vida que tengan los menores en la casa del papá o en la casa de la mamá sea la misma. A veces el poder económico de uno difiere del otro. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay
cuando hay menores también tenemos otras custodias donde ellos se ponen de acuerdo y dices tú con la niña y tú con el niño, ¿no? Y entonces alguien dice, es que no los puedes separar. Bueno, si lo hacen voluntariamente y con toda la disposición alrededor, no lo puedes detener, no los puedes obligar a que sea otra cosa. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevarlos de la mano para que esos convenios sean lo más cuidado posible con los menores. Independientemente de lo que se obliguen de la pensión alimenticia, se les lleva de la mano para que acuerden que esos convenios pudieran estar equilibrados, ¿no? Si va a esas clases extras, que los dos paguen la mitad, si el muchachito se cayó en la escuela y hay que llevarlo al médico o hay que llevarlo a la Cruz Roja, ¿no? Y entonces le toca a cada quien la mitad, pero se especifica en los convenios, ¿no? Porque hemos visto, la experiencia que tenemos es que cuando se queda el menor con uno de los papás, pues ese papá, sin querer que marcar mucho que es la mamá, ¿verdad? Pero por lo regular la mamá la vemos vendiendo chocolates, paletas, moños, todo lo que se les ocurre venden entonces, porque le piden a la otra persona, oye, la pensión alimenticia, yo ya te la di, ¿no? Pero sabemos que no hay pensión alimenticia que pueda satisfacer todas las necesidades de un menor. Y eso que me comentas es muy bueno, o sea, una de las ventajas que pudieras lograrse dentro de un proceso de mediación familiar es buscar que esta parentalidad sea compartida en cuanto a las responsabilidades de seguir educando y estar presentes en la vida de nuestros hijos, que no sea nada más en el momento recreativo, sino que también sea en el momento de educar, ¿verdad? Porque también en estas situaciones a veces se da, o muchas veces se da, que uno de los padres educa y el otro le toca pues los momentos de recreación, y eso hace complicado también muchas veces para los niños y también para cuando son adolescentes, que llegan en un momento un poquito más de otras necesidades que tienen los adolescentes, el poder hacer este trabajo de padres y el que aun y cuando ya no sean una pareja, sigan viéndose como un equipo en cuanto a la paternidad y la parentalidad, pueda permanecer una relación de padres, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros en esas pláticas que tenemos, ¿no? Buscamos la manera que se involucren, y precisamente no nomás, obvio, no nomás en la recreación, incluso les ejemplificamos, ¿no? O sea, el menor se fue con el papá que le toca el fin de semana, ¿no? Y el fin de semana no se baña, se la pasa en la televisión, claro, en Nintendo, etcétera. Entonces yo me quiero ir con él o con ella en ese momento porque ahí no hay nada. Y con la persona que lo tiene de lunes a viernes, o sea, levántate temprano, duérmete, la tarea, lo que son las obligaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos o se busca en ese tipo de casos es que sea igual. Si la mamá castiga al niño, o sea, ese castigo le dura con el papá, y eso al revés, pero eso lo podemos lograr cuando el papá y la mamá ya dejaron su sentimiento de molestia, de coraje, etcétera, para poder lograr. Y algo que no debería de sorprendernos es que los papás sí quieren que sus hijos estén bien, y esa es una parte. Sí, eso que comentas es importantísimo. Yo no conozco a ninguno de los padres que les hemos preguntado si quieren el bienestar de sus hijos, y siempre es una respuesta afirmativa. La cuestión es cómo definir, ¿verdad?, cómo llegar a ese bienestar de ellos, ¿verdad?, el cómo es la situación que se sientan a mediar dentro de un proceso de mediación. Y esto es lo que hace que también pues sea un traje a la medida para cada familia, ¿verdad? Aún y cuando cambie de constitución, pues se tiene que sentar a hacer un plan de vida en base a las circunstancias que actualmente van a estar viviendo, ¿verdad? Así es. Incluso quiero comentarte algo al extremo, ¿no? Tenemos a la mamá adulta, ¿verdad?, donde no se puede valer por sí misma, a lo mejor enfermedades, etcétera, y tiene 3 hijos o 5 hijos, ¿verdad? Y es el pleito entre ellos, o sea, quién la cuida, quién la lleva y todo.
y tenemos la satisfacción de lograr convenios con nosotros, con esos hijos, donde uno se compromete a llevarlo con el médico, otro se compromete a pagar enfermera, otro se compromete a ir a limpiar, a cuidar, etcétera, o a llevarla a su recreación. Entonces, que es una situación familiar también. Si bien es cierto que pensamos en los menores y lo que viene para su vida futura, también es importante que los adultos mayores, o sea, sigan integrados a la sociedad, y esa es una parte. Esos convenios los blindamos de tal forma que si el hijo, por ejemplo, no puede, el que se comprometió a pagar al médico no lo pudo pagar, lo paga el otro hermano, pero entonces él le debe esa parte. Entonces se van creando situaciones donde no te puedes hacer para atrás y todos tienen que cumplir. Qué interesante. Hablando de los temas, del contexto en el que está Baja California, nos comentabas en el hecho de que tienen muchos convenios en los que se hace, una persona está en el otro, en Estados Unidos. Platícame un poco sobre esta forma de operar de los procesos de mediación. Nosotros, como tú sabes, somos frontera, ¿no? Y yo te comentaba que las personas que vivimos en México y que somos personas estables no tenemos ningún problema para cruzar Estados Unidos o para obtener las visas. Y entonces hay mucha relación entre gente de Estados Unidos, sea mexicana, sea estadounidense, con gente de aquí. Entonces hay una relación incluso familiar, hay quien tiene a su mamá allá, hay quien tiene a sus hijos acá, etcétera, ¿no? Pero en cuestión de menores, se llegan arreglos aquí, en Mexicali, en este caso, o en Tijuana, se llevan arreglos que son respetados en Estados Unidos. Lo que es Child Support nos respeta esos convenios porque efectivamente son elevados a categoría de cosa juzgada. Entonces lo que nosotros hacemos en ese caso, porque los que trabajan son en Estados Unidos, ¿no? Incluso hacemos los convenios en dólares. Claro que se especifica al tipo de cambio que rija en el momento de que tenga que hacer el pago, ya sea por el Banco de México o ya sea el tipo de cambio comercial, depende cómo ellos quieran, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí quedaron de que le tienen que dar $500 y llevan el convenio allá, la Child Support, o sea, les descuenta los $500, ¿no? Y aquí tenemos muchos menores que son con actas de Estados Unidos, hay gente que pues nomás cruza un día y quiere que, no quiere, sino sus necesidades de me tengo que ir, etcétera. Entonces el procedimiento de nosotros es muy flexible. Incluso no nomás es con Estados Unidos, es a nivel nacional. Te comentaba que Baja California somos un estado de migrantes, ¿no? Vamos, venimos, ¿no? O sea, ahora últimamente sí puedes encontrar gente que dice, yo soy de Tijuana, yo soy de Mexicali, soy de Baja California. Pero tiempos anteriores era raro que te encontraras gente de veras que era nativa de aquí, era así como que, wow, tú sí eres de aquí, ¿no? Entonces tenemos gente de Sinaloa, de Nuevo León, de Yucatán, de todos lados, y terminan teniendo conflictos también, ¿no? Y algunos se regresan a sus estados, y entonces también vienen y, ¿sabes qué? Nomás voy a estar 15 días, quiero regular, quiero que me presten al menor porque lo quiero ver en Navidad o si quiero darle una pensión, quiero que me descuenten. Entonces, ese tipo de asuntos los consideramos de tal grado que la flexibilidad nos permite poder hacer. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. ¿Algo que desees comentarle a nuestros televidentes antes de despedirnos? Sí, que Justicia Alternativa es viable, es proyectos ya consolidados. En Baja California estamos muy comprometidos con este tema y agradecerte porque tu presencia aquí nos da realce y nos motiva a seguir adelante con el tema. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus comentarios y sugerencias en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.